Hola, muy buenas tardes. Qué rico estar con ustedes en Pariboleando con vos. Hoy los invitamos, antes de cualquier saludo, a que se vengan al Parque de la Floresta para que disfruten con nosotros, parihuelen, vean cómo hacemos televisión, cómo Telemedellín se toma las calles, los rincones, los parques de la ciudad, porque esta es una promesa que tenemos con ustedes, con nuestros televidentes en estos 20 años de celebración, de televisión al aire, de compartir con la comunidad, con los habitantes de nuestra ciudad. Hoy, como les contamos, estamos aquí en la zona occidental de Medellín, uno de los lugares más tradicionales, con mucha historia y sobre todo con mucha calidad humana y calidez humana. Gracias por recibirnos aquí y ya saben, si no nos quieren ver por televisión, sino aquí en vivo y en directo, pues se vienen a dos pasitos de la iglesia del Parque de la Floresta. Bueno, Natalia, muy buenas tardes, parihueleando con vos y qué rico compartir otra tarde con vos. Andrés, muchísimas gracias, parihueleando con vos. Qué rico que como todas las tardes se conectan con nosotros. Nosotros siempre los estamos esperando. Les vamos a decir nuestra línea telefónica hoy porque es diferente. 411-8768. 411-8768. Estamos muy cerquita de Ferrini, Calasanz, Los Pinos, Las Américas. No solamente la América, no solamente está parihueleando con vos, sigue después Tiempo Fuera, posiblemente otros programas, no, solamente Tiempo Fuera. Entonces, si ustedes quieren venirse para acá, para el Parque de la Floresta, aquí los estamos esperando porque de verdad queremos estar muy cerquita a ustedes que son nuestra razón de ser. Si de pronto usted nos está viendo desde otra ciudad en el mundo, desde otro lugar por medio de www.telemedellin.tv, pues le contamos que en Medellín está el Parque de la Floresta, está en la Comuna 12. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto no le atañe a todas las personas, porque sobre todo en nuestra sociedad antioqueña, paisa, católica, principalmente, los matrimonios desde la época de los abuelos duraban más bien toda la vida. Pero ahora las personas están tomando otras decisiones y se llega de pronto al divorcio. ¿Por qué se llega al divorcio? Pero principalmente lo que vamos a tratar hoy es cuando hay un proceso de divorcio, hay un proceso de duelo, hay un proceso de pérdida, es un proceso muy doloroso. Entonces vamos a estar con una invitada que nos va a explicar cómo podemos pasar esas etapas del divorcio, que hay que aceptarlas, qué hay que hacer y si usted de pronto está pasando por un divorcio o si de pronto una amiga, una tía, alguien cercano a usted, pues dígale, llame, mire Parihueleando con vos en Telemedellín, llámenlo rapidito para que se conecte con nosotros y nosotros por medio de su canal le podamos servir. Sí, señora, y vamos a hacer aquí una especificación porque Alexandra Rodríguez es abogada y ya ha sido nuestra invitada aquí en Parihueleando con vos. Alexandra Rodríguez es egresada de la Universidad de Antioquia, especialista de la Universidad Autónoma, psicóloga de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, licenciada de la Universidad Pontificia Bolivariana, candidata a magíster con experiencia de 12 años como abogada litigante y asesora. Cuando dije que íbamos a hacer una aclaración con Alexandra es porque hoy vamos a abordar el divorcio desde el componente emocional. Resulta que nosotros, pues ya lo hemos abordado también desde el tema jurídico, pero hoy queremos darle ese soporte en este consultorio que tenemos en Parihueleando con vos a esas personas que no saben cómo enfrentarlo, qué pasa por su mente, por sus vidas, por sus corazones. Y a veces necesitamos esa mano amiga que nos ayude a sobrellevar estos temas como debe ser. Alexandra, hoy es esa mano amiga. Bienvenida a Parihueleando con vos. Muchas gracias por la invitación a este programa y un saludo especial para todos los y las televidentes y ojalá nos llamen y se conecten con nosotros para hacernos sus preguntas e inquietudes acerca del tema del divorcio del día de hoy. Como de lo que vamos a hablar es de las emociones, Alexandra, empecemos como explicando qué es lo que pasa en ese proceso de divorcio, que las emociones empiezan a fluctuar y de pronto no entendemos por lo que estamos pasando, por ese proceso tan difícil. Bueno, dentro del proceso de divorcio es muy importante, primero que todo, como lo habíamos visto en uno de nuestros programas anteriores, hacer una etapa predivorcio.
ese sería como el primer lugar o la primera recomendación. Primero, llevar a la pareja a que construyan el por qué se vincularon, el qué ha sucedido dentro del vínculo y ahora en qué momento o ciclo de la pareja o ciclo de la vida familiar se encuentran. A reconocer, digamos, esa historicidad de su vida como pareja o como sistema familiar, se van a dar cuenta de por qué entonces en este momento se encuentran en un estado de conflictividad que les puede llevar a tomar una decisión tan trascendental en sus vidas y en la vida también de sus hijos y de los dos sistemas familiares a los cuales pertenece la pareja. Le vamos a recordar la línea telefónica 411-8768, 411-8768. Desde que iniciamos el programa estamos hablando del divorcio como un proceso de pérdida. ¿Por qué lo asumimos o lo debemos asumir así y enfrentarlo como una realidad? Bueno, el divorcio es un proceso de pérdida porque precisamente se pierden las ilusiones, las esperanzas, los sueños, el proyecto de vida que se ha generado en común entre este hombre y esta mujer o entre dos personas que han decidido convivir o que también han contraído un vínculo. ¿Qué pasa? Propiamente en la literatura jurídica no se nos habla de divorcio cuando en una unión marital de hecho existe una separación. Pero podríamos, en términos de lo psicológico, entender que el mismo proceso psicológico sucede en una unión marital de hecho y cuando hay un vínculo contractual matrimonial. ¿Por qué? Porque es que en ambos, en la unión marital de hecho y en el vínculo contractual matrimonial, la pareja se unió con el fin de que de crear un proyecto de vida en común, de desarrollar unos sueños, de trazarse en unas metas, de compartir, como dice dentro del contrato matrimonial, techo, lecho y mesa. Y ese compartir techo, lecho y mesa, ¿para qué? Para el disfrute de la vida, para el desarrollo de las emociones, para el desarrollo espiritual, para la vivencia plena de la sexualidad y para presentarse como pareja ante una sociedad. Entonces, cuando decidimos divorciarnos, estamos diciendo ya no más a ese proyecto de vida en común, ya no más a esos sueños que un día trazamos, ya no más a ese deseo de permanecer en el amor y ya es momento de qué, de tomar una ruta donde volvemos a estar solteros. Es por eso que no existe el estado civil de viudo o de divorciado, no, simplemente cuando yo me divorcio vuelvo a estar soltera, vuelvo a estar soltero, es decir, vuelvo a estar apto para nuevamente contraer un vínculo matrimonial o construir una unión marital de hecho. Bueno, tenemos aquí, por ejemplo, que hay muchísima frustración cuando hay un divorcio y hay abandono emocional, autoestima baja, autovaloración dañada. Expliquemos cuál es el abandono emocional. ¿Cómo se sentiría una persona en abandono emocional? Bueno, el abandono emocional puede surgir previo a que se genere el divorcio. Dentro del abandono emocional constituyen todas aquellas conductas bajo las cuales uno de los cónyuges ya no participa de la vida emocional de la pareja. ¿Cómo así? Yo ya no me expreso, yo ya no propicio caricias, ya no comparto espacios, ya no genero la misma atención a la pareja. Entonces, en ese abandono emocional es un momento en el cual, si se da predivorcio, yo estoy abandonando mis deberes como cónyuge. ¿Y por qué estoy abandonando mis deberes como cónyuge? Por dos razones fundamentales. Una, o porque estoy construyendo una vida por fuera, que es un caso bastante común, el caso de la infidelidad, o simplemente porque ya no estoy enamorada. Ya no estoy enamorada, ya no estoy enamorado, o porque ya tomé la decisión de construir o no continuar con ese vínculo. En eso constituye el abandono emocional. También el abandono emocional sucede entonces posteriormente a el divorcio. ¿Por qué? Porque si nos divorciamos, la idea es que esa expresión jurídica, ese contrato que estamos disolviendo, pase a la vida práctica, a la vida real. Y a la vida real significaría entonces
que ya yo no me hago partícipe con la otra persona, que ya dejo de compartir, que ya dejo de vivir y de vivenciar cosas y que por lo tanto lo dejo, la dejo sola para que continúe su vida en un proyecto individual y ya no de pareja. Le recordamos nuestra línea telefónica 411-8768 para que parihuelen con nosotros. No solo si quieren hacerle alguna pregunta, sino que si nos quieren compartir su experiencia, pues se los vamos a agradecer, porque para nosotros es importante nutrirnos de todos esos comentarios y situaciones que ustedes han vivido, que de pronto a otros televidentes también les podría interesar, porque lo pueden vivir desde la experiencia propia. Alexandra, pero aquí en concordancia con lo que nos está diciendo, desde lo jurídico también hay algo y es relacionado con el arraigo que tenemos, con esos imaginarios que tenemos, que también lo mencionó Natalia al principio, y es que a nosotros nos han criado para tener el matrimonio para toda la vida. Hay sentimientos de culpa, de frustración asociados a eso, porque es que no es que yo quiera, sino que no debo divorciarme. ¿Cómo contrarrestar también ese sentimiento? Porque es una responsabilidad que tenemos, no con una sociedad, sino también con nosotros mismos. Bueno, dentro de la psicología social hay un estudio acerca de las representaciones sociales y de los imaginarios colectivos. De igual manera, la historia se ocupa también de darnos cuenta cómo es que social y culturalmente vamos construyendo vínculos. Y esos vínculos emocionales nos dan cuenta a los demás y a nosotros mismas, a nosotros mismos en la conciencia de sí mismo, de individualidad, quiénes somos y qué queremos. Entonces, frente a esos sentimientos de frustración, primero es reconocer que nos encontramos en un momento donde, como lo ha dicho muchos teóricos, en especial Zygmunt Bauman, que es un importante teórico que nos habla acerca del amor líquido. Vivimos en una sociedad capitalista donde ya desafortunadamente hemos generado nuevas vinculaciones, nuevas maneras de construir afectos. Entonces es darnos cuenta que como seres humanos pertenecemos a una comunidad emocional y esa comunidad emocional que compartimos ya no tiene los mismos valores que tenía, de la permanencia, del arraigo, de lo que llamaban las abuelas el aguante, o esa posibilidad de qué, de abnegación, donde muchas veces fuimos las mujeres como género quienes bajamos nuestra cabeza y pasaron sobre nuestros derechos. Hoy en día uno de los grandes debates es cómo el problema y la oportunidad de igualdad de derechos hace que también las mujeres nos posicionemos diferente ante las relaciones emocionales y los hombres se necesitan preguntar cómo vincularse desde el respeto, desde el amor y desde la igualdad. Porque en una sociedad machista o patriarcal se va a creer que es que la mujer es la responsable de que haya el divorcio y esto no es cierto. Y desde ahí hay un grado bastante alto de culpabilidad respecto al sexo femenino en esta materia. Muy bien, Alexandra, estamos parihueleando con vos y estamos hablando del divorcio, pero desde la parte emocional. Volvemos a parihueleando con vos después de este corte de mensajes institucionales. Y seguimos parihueleando con vos. Hoy estamos hablando del divorcio desde el componente emocional con Alexandra Rodríguez, quien es abogada, pero también es psicóloga. Y hoy nos está orientando y dándonos la mano con todas esas inquietudes que tienen nuestros televidentes, como Nubia Gómez del Poblado. Nubia, muy buenas tardes, parihueleando con vos. Nubia. Aló, buenas tardes. Muy buenas tardes. No sé si me oyen porque no los estoy oyendo. Bueno, pero me interesa mucho participar en este programa. ¿Aló? Sí, perfectamente. Le voy a pedir un favor antes de que sigamos conversando. Para que lo hagamos telefónicamente, bájele todo el volumen al televisor y así nos vamos a escuchar perfectamente, por favor. Está absolutamente bajado. Estoy muy interesada, doctora. Sí, señora. En que su exposición, no sé, acabo de cogerla, pero me parece que soy una madre, una abuela, una profesora, una formadora de juventudes, doctora, y me parece que la sociedad ahora
me alegro mucho que usted, fuera de ser abogada, sea psicóloga, porque se está causando muchísimo daño con el mensaje que se está dando a la sociedad, que es que el divorcio es una sociedad que se puede disolver muy fácilmente y que desde lo sentimental no es sino resolver, superar unas cosas y quedamos muy bien. Y eso no es así. El matrimonio es un compromiso de una sociedad donde yo como mujer y él como hombre nos proponemos hacer una unión, y sobre todo si vamos a tener hijos, tenemos que garantizarles a los hijos que van a tener una vida estable. Y no es que aquí te presento el otro marido, no te preocupes hija, que aquí te presento el otro esposo. Y si esos fallan, no te preocupes que yo te voy a conseguir otro. Entonces, ese estamos proponiéndonos. Yo soy la fundadora, mi querida doctora, de una sociedad que se llama Las Buenas Nuevas. Y estamos agrupándonos o asociándonos también muchos profesores, pensionados, activos, y queremos proponerle a la sociedad que empecemos una vida nueva también, que empecemos a decirle, a darles la verdadera seguridad a nuestros hijos, y que un matrimonio, y que no es cierto de que uno a los hijos les dice es mejor, es más sana la separación que estar viéndonos peleando. Es que el propósito de una sociedad no es pelear, es como la sociedad también que se tiene económica, industrial, o que se tiene con un hermano. Las sociedades todas son atacadas y tienen inconvenientes. Entonces la decisión mía como padre y madre, yo sé que este es un programa con límites, pero por favor, doctora, no la he escuchado, me parece, y me alegra muchísimo que usted siga siendo una emisora, digamos, de las buenas nuevas también, de un nuevo vivir en este mire, dijo André Malraux, que fue secretario de Educación en el gobierno de Charles de Gaulle, y fue un hombre visionario al futuro, y él dijo, el siglo XXI será espiritual o no será. Y todos estos ataques de los niños, toda esta desorientación de los niños, es que nuestros artistas de la televisión, nuestros abogados, psicólogos y demás, están empeñados en hacerle ver a las parejas que no se preocupen, que el matrimonio es hasta cuando nos vaya bien, hasta cuando tú me quieras y yo te quiera, y eso no es así. El amor se nutre continuamente, y sobre todo cuando hay dificultades, ahí es cuando se nutre. Yo lamento mucho que esto sea tan corto. Ojalá, mi querida doctora, que algún día nos conociéramos. Yo trabajo en este propósito, y el mensaje a la sociedad, mi querida doctora, debe ser nosotros como seres humanos y como mujeres, empecemos un nuevo ciclo social donde a nuestros hijos les digamos desde niños, no te preocupes que yo voy a permanecer con tu papá. Doña Nubia, vea, nosotros le queremos agradecer mucho que comparte esa posición, porque de verdad que esa es la idea de Pariboleando con vos. Nosotros realmente no tomamos una posición ni estamos promocionando o promoviendo el divorcio, pero sí nos gusta darles las diferentes alternativas a nuestros televidentes, que desde su situación o desde su vivencia necesitan quien los oriente o quien los escuche muchas veces. Y de verdad que nos parece importante que usted también nos deje esa claridad, porque qué tal que en un programa de televisión como estos ustedes no tengan participación. Y sobre todo le agradecemos mucho ese tono conciliador, porque usted quiere conversar con nuestra invitada, y para eso le vamos a pedir el favor que nos deje todos sus datos, porque esto quiere decir que estamos cumpliendo con nuestro objetivo y con la premisa de Pariboleando con vos. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias por compartirlo. Respecto a doña Nubia, le agradecemos su participación y que esté trabajando en su asociación o en su organización Buenas Nuevas, como nos lo manifestó. Es muy importante que como ciudadanos y ciudadanos nos unamos y desarrollemos asociaciones, grupos y generemos procesos. El mensaje de este programa, lo que busca primero es entender qué es un divorcio y precisamente transmitir a todos los y las televidentes la importancia, primero, del amor, del vínculo, del reconocimiento. Los invitamos a quienes no hayan visto nuestro programa anterior a que vean nuestro programa anterior respecto al divorcio, donde el mensaje final fue
antes de usted tomar una decisión de estas que es tan importante, con tanta trascendencia emocional, psíquica, espiritual, social, económica, trabaje sobre sí mismo y trabaje en pareja con el fin de qué, de que esto sea la última opción. Entonces, ese es el mensaje. Y para eso, hoy estamos hablando acerca de la parte emocional, psíquica, respecto al divorcio, con el fin de que entonces comprendamos que no es simplemente ir y firmar en una notaría, sino que es todo un proceso que hay que abordar desde múltiples perspectivas. Abogada Alexandra Rodríguez, resulta que cuando se empieza una etapa de divorcio, de pronto una de las partes tiene autoestima baja. Explíquenos un poquito por qué está pasando esta, porque pues, ¿cómo se siente emocionalmente una persona que está pasando por la autoestima baja? Bueno, generalmente la autoestima baja entonces es aquello que se dice respecto a la autoestima, en la cual la persona no está consciente de sí misma, no tiene una buena autovaloración, una buena autoimagen, un concepto bien formado de sí mismo. Si yo me uno así en un vínculo de noviazgo o en un vínculo de pareja con una autoestima dañada, eso da lugar a que los otros me ven como yo me veo. Entonces, por eso primero, para yo relacionarme, debo construir mi autoestima. Dentro del matrimonio, los malos tratos, la falta de contacto o el distanciamiento emocional, el distanciamiento afectivo, la vulneración de los derechos pueden hacer que me dañe mi autoestima. Y al dañárseme mi autoestima, entonces, primero, eso puede dar lugar a que si yo siento que es el otro quien está dañando mi autoestima, quien me está vulnerando, yo decida divorciarme como causal de los malos tratos. O también puede suceder que se convierta en una consecuencia, es decir, que una vez yo me divorcie, quede con mi autoestima dañada por como una secuela de esa disolución del vínculo. Alexandra, y seguimos con llamadas de nuestros televidentes. En esta oportunidad tenemos a Jefferson Pulgarín desde Santa Fe de Antioquia. Jefferson, parihueleando con vos. Buenas tardes, amigo. ¿Cómo estás? Un saludo muy especial para ti, un saludo muy especial para Nati, un saludo muy especial para todos mis colegas de Medellín, un saludo muy especial para la invitada. Te quiero mucho, un abrazo muy importante y también un saludo muy especial al Choreto y del tiempo de televisión. Mauricio Sonadella, que pues ya salió también para él, y Hernán Muñoz de Noticias RCN y Juan Fernando de Noticias RCN. Bueno, lo que pasa es que me ha pasado lo mismo sobre el tema del divorcio. Mi mamá se llama Ayaida Puyari y mi papá se llama Jorge Cuadro. Ellos hace mucho tiempo no son pues nada y me tuvieron. Cuando ellos eran pues novios antes, como eran pues como pareja pues normales. Últimamente ellos pues se separaron, ¿cierto? Durante toda la vida viví con mi mamá. Mi mamá antes no me quería, pero ahora por el tiempo me quiso porque pues, soy hijo de ese muchacho. ¿Y qué pasa, qué pasa hoy en día cuando son de esas personas que no son casadas y se enamoran y ya esto por el tiempo se deja y deja más que todo a ellos hijos abandonados por los padres? Más que todo, muchas gracias. Y saludos a todos mis colegas de Medellín, nadie soy un día antes. Jefferson, muchas gracias por su llamada. Y Jefferson está haciendo alusión a los procesos de separación o de distanciamiento en personas que no son casadas, que también viven etapas similares a los del divorcio. Eso fue lo que alcanzamos como a captar. Jefferson, muchas gracias por esa inquietud. Bueno, respecto a un distanciamiento o un abandono emocional, que en este caso sería la terminación de la unión marital, de hecho, sucede lo mismo que sucede en el vínculo contractual matrimonial. ¿Por qué? Porque precisamente por eso es que socialmente le hemos dado la misma relevancia a la unión marital de hecho que le hemos dado al matrimonio, precisamente porque es la misma vocación de dos personas de unirse en el amor con el fin de construir un hogar y un proyecto de vida en común. Entonces, en este caso, tendría la mamá del señor Jefferson de Santa Fe de Antioquia, ese municipio hermoso de Antioquia, que buscan entonces la protección a sus derechos
porque tendría solamente un año. Ahí sí tendría una limitación en el orden jurídico para buscar que sea protegida por ese abandono a la unión marital de ello. Entonces, así usted haya tenido un matrimonio civil, religioso, de cualquier religión, o si usted está viviendo con alguien y lleva una relación de mucho tiempo o de algún tiempo, usted sufre un duelo y este programa le puede servir, y por eso usted nos tiene que seguir llamando al 411-8768, 411-8768, y empecemos de una vez porque ya se nos va a acabar el programa, no mentiras. Con las etapas del divorcio, ¿qué pasa cuando una persona empieza a decir, bueno, me voy a divorciar? ¿Cuáles son esas etapas por las que un ser humano puede empezar a pasar, a vivir? Bueno, una de las etapas que más se ha reconocido es la etapa de la culpabilidad. ¿Qué es esta etapa de la culpabilidad? La etapa de la culpabilidad significa el hecho de que yo me sienta culpable, no responsable de tomar la decisión, o que culpabilice a mi cónyuge de tomar esa decisión. En ambos casos se está evadiendo un componente muy importante de las decisiones humanas y de los sentimientos y la conciencia de sí mismo, que es la responsabilidad. Cuando yo me siento culpable, entonces estoy generando un dolor emocional excesivo, no me estoy permitiendo tener una buena perspectiva de cuál es la realidad actual, qué me está llevando a tomar esa decisión y cómo puedo enfrentarlo de una manera emocionalmente sana. Veamos solamente esa, abogada Alexandra Rodríguez, y todos ustedes, quédense ahí muy pendientes de Parihueleando con Vos, porque ya volvemos después de este corte de mensajes institucionales. Seguimos Parihueleando con Vos. Hoy estamos hablando del divorcio desde el componente emocional. Y tenemos llamada de televidente en la línea telefónica 411-8768, Viviana Torres desde Belén. Viviana, muy buenas tardes Parihueleando con Vos. Muy buenas tardes para todos, ¿cómo están? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? Muy bien, gracias a Dios. ¿Ha visto todo el programa? Sí, señor, yo los veo todas las tardes porque me parecen muy interesantes los temas. Qué bueno, ojalá algún día nos pueda acompañar aquí en directo. Bueno, a ver, mi participación es para comentar sobre el divorcio, que es el tema de hoy. Sí, señora. Que yo estoy de acuerdo con lo que dice la abogada. A ver, lo que pasa es que muchas veces, por mi experiencia personal, pienso que el divorcio, fuera de que se puede dar por muchas causas, se da porque una de las dos personas está maltratando emocional, física o materialmente a la otra persona, y esto le baja la autoestima. Esa puede ser una de las partes del divorcio. Otra es que anteriormente, ¿por qué los matrimonios duraban anteriormente más? Era por la sumisión de nuestras abuelas, la negación de que esto no está pasando, de que es que porque me lo dijeron o por mis hijos o por la sociedad tengo que sostener esto. Entonces las abuelas pasaba el tiempo y eran aguantando, donde los esposos tenían otras esposas, les llevaban los propios hijos a la casa y estas abuelas aguantaban todo esto. Y hoy en día, debido a que la mujer ya se valora tanto y que ha visto tantas circunstancias de que ha podido salir adelante sola, ya estas cosas no son de aguante ni de soporte, sino de valor y amor a sí mismo, hacia al amor que uno tenga como persona. Bueno, doña Viviana, muchas gracias. Esa es la idea de nosotros aquí en Parihueleando. Dijimos, si no tienen inquietud, que nos compartan también sus experiencias. Y esto es muy valioso para otros televidentes y obviamente también para nosotros aquí en Parihueleando con Vos. Alexandra, ¿algo que ha de decir sobre la posición de doña Viviana? Sí, muy importante la posición de doña Viviana, porque nos está hablando de una de las primeras etapas del divorcio, que es la negación. Y ella lo dijo así muy claramente. Muchas de nuestras ancestras se negaron a tomar la decisión por motivos religiosos,
por las dificultades políticas de la época, por todo ese contexto histórico, a tomar una decisión de divorciarse y sufrieron el sometimiento y sufrieron los vejámenes y los dolores que muchos hombres cometieron en su momento por también su formación y educación emocional, social y cultural dentro del patriarcado. Me parece muy lindo lo que está pasando hoy en Pariboleando con Vos, porque es lo que queremos generar. La idea de Pariboleando no es generar polémica, sino que podamos dialogar, que podamos conversar. Y ya con dos televidentes pudimos ver dos puntos de vista. Doña Nubia contándonos que debemos ser un poquito más claros cuando hacemos esa promesa y tratar más, conciliar un poco más y no de pronto acabar los matrimonios fácilmente. Y también nuestra televidente que nos dice, bueno, llega un momento porque no podemos seguir un matrimonio solamente por el aguante. Entonces, a ustedes siempre muy agradecidos por parivolear con nosotros. Y les recuerdo la línea telefónica 411-8768, 411-8768. Otra etapa en el divorcio es la ira. Y esa emoción sí que no nos gusta, porque cuando decimos, es que tengo una piedrita, y nos dicen, suelta esa piedrita que le va a hacer daño. ¿Cómo hacemos para pasar ese momento de emoción tan difícil de manejar? ¿Cuáles serían las claves para las personas que, digamos, están diciendo, tengo mucha ira, tengo mucha rabia en este divorcio por esto, esto y esto? Bueno, dentro de la teoría de las emociones, nos damos cuenta y se ha comprendido la ira como miedo. La ira es una expresión del miedo. Tenemos ira es porque tenemos miedo de lo que estamos viviendo. Tenemos miedo de enfrentar la situación y tenemos miedo de tomar las decisiones. ¿Cuál sería el sentimiento sano? El sentimiento sano sería el temor. Como seres humanos biológicamente constituidos, tenemos temor al cambio, tenemos temor a lo desconocido, tenemos temores a las transformaciones. Pero cuando ese temor ya lo cargamos con otros sentimientos, con otras sensaciones y lo llevamos a la expresión de la ira, es porque no hemos podido procesar ese temor que nos causa entonces el tomar una nueva decisión, el retractarnos de un compromiso que hicimos, el asumir las consecuencias de todo un proceso de vida y darnos entonces la oportunidad de volver a ser en el estado civil de solteros y solteras y de estar disponibles entonces para nuevamente construir otro tipo de vínculos. ¿Cuál sería la diferencia entre temor y miedo? ¿Es la misma palabra, es un sinónimo o hay algo diferente? Rápido, doctora, antes de pasar una llamada, por favor. Sí, la diferencia básica es que el temor es una emoción sana. El miedo es una emoción sana. En cambio, el temor ya es una emoción insana. Entonces, ¿por qué? Porque es que el miedo es un asunto que está construido culturalmente, en cambio el temor es un asunto biológico. Entonces, vuelvo y lo repito, el miedo es una cosa construida cultural que sería la parte negativa, en cambio el temor es un asunto biológico, fisiológico, que lo sentimos todos los seres vivos ante el cambio y ante la transformación. Alexandra, y le propongo que antes de continuar con estas etapas que estamos hablando del divorcio en la parte del componente emocional, vamos con llamada de televidente de Bernarda Rendón desde Laureles. Bernarda, muy buenas tardes, Pariboleando con Vos. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y usted cómo le ha ido? ¿Cómo pues ha estado esta bien, tarde? Muchas gracias. Ah, bueno, ¿ha visto el programa completo? ¿Cómo? ¿Ha visto el programa completo? No lo he visto completo, pero más o menos me lo cogí y me gustó. Qué bueno. Entonces yo digo, en cuanto al divorcio, yo creo que es que no se toleran ambos, porque yo tengo 52 años de casada y me ha pasado muchas cosas en la vida. Mi marido ha sido de más de bueno, pero yo he aguantado, no más que por los hijos, por no darles ejemplo a los hijos. Mal ejemplo, porque uno se separa y los que sufren son los hijos. Sí, señora. Y aparte de esta posición, que nos parece muy valiosa, porque le estamos pidiendo a ustedes que nos cuenten sus experiencias o sus percepciones, ¿de pronto quiere hacerle alguna pregunta a nuestra invitada? Pues yo digo, yo ¿qué pregunta? Si yo, vea, yo llevo 52 años y he vivido feliz casada, con problemas, con pobreza. Claro que uno dice que todo mundo pelea en el matrimonio, pero no de darse. Yo digo que cuando ya se dan es porque se pierden el respeto.
Bueno, doña Bernarda, muchas gracias por compartir estas impresiones con nosotros y vamos a ver también cómo puede complementarnos Andrés, Alexandra. Andrés, discúlpame un segundo. Para doña Bernarda, especialmente, esta parte la vamos a tocar al final del programa. Vamos a seguir con las etapas, pero vamos a ver también cómo afecta el divorcio a los hijos. Esperamos que nos dure bien esta horita en Parihueleando con vos, a doña Bernarda. Muchas gracias, doctora. Bueno, yo, de manera personal, felicito a doña Bernarda por tomar la decisión de construir un matrimonio, de buscar darle una estabilidad emocional a sus hijos, y por eso es muy bonito que ella lo dice, yo lo decidí. Entonces eso es muy importante cuando vivimos en una sociedad donde tenemos esa posibilidad de tomar diversas posibilidades y posiciones de relacionarnos emocionalmente. No todas las personas toman esta opción, ella la tomó y felicitaciones, porque realmente para construir una relación de pareja se necesita tolerancia, comprensión, reconocimiento de la diferencia, reconocimiento de las dificultades, y ella sí lo expresó en su comentario, que ha vivido su vida matrimonial y su vínculo de pareja con todo este tipo de dificultades, pero que está felizmente casada, entonces nos alegra mucho que así esté. Doctora, expliquemos en este momento esta etapa que nos llamas como el sufrimiento, la etapa del dolor. ¿Qué quiere decir esa etapa y cómo una persona puede pasar esa etapa un poco más rápido o más fácil? Bueno, respecto al dolor, es una sensación que no solamente, o sea, como su nombre lo indica, es una sensación, porque la vivimos en el cuerpo, porque sentimos ese vacío en el estómago, todo un componente orgánico se expresa y nuestro cuerpo nos habla y nos dice, nos duele, algo nos hace falta. Desde el punto de vista de lo energético, hay un corte, un distanciamiento que se vivencia desde esa parte de las sensaciones. Además, a nivel psíquico también se genera un dolor, que es el sentimiento de la pérdida, el sentimiento de reconocer que yo tenía un esposo, porque ahí también hay un asunto de cómo ser humano yo me apropio del otro, y también hay una parte que cree que el otro es mío, la otra es mía. Y al divorciarme estoy también escindiendo, cortando esa parte y reconociendo el otro es un ser independiente a mí, corto esa simbiosis que teníamos, esa comunidad que, en la cual estábamos viviendo. Entonces, ¿cómo vivir el dolor? El dolor, primero, es muy importante reconocerlo. Si yo reconozco que me duele, si yo hago comunidad emocional es que comparto mi experiencia de dolor, que es muy importante compartir la experiencia de dolor con mis amigas, con mi familia, con mi terapeuta, con alguien de mi vida espiritual, puedo buscar la transformación de ese dolor. Otro aspecto importante frente al dolor es que ojalá ese dolor lo pueda participar a mi pareja, o sea, que mi pareja conozca de mi dolor, porque muchas veces se establece dentro de la pareja una negación donde ambos están sufriendo, ambos están doliendo, pero no se hacen partícipes de ese dolor. Otro aspecto del dolor es el control también del dolor, porque están los dos extremos de las realidades emocionales. Una es que o yo me guardo el dolor y me enclaustro, no lo vivo, no lo comento, no lo experimento, o me desbordo en el dolor, ataco y voy a la agresión, genero daños en los bienes o genero acciones violentas y agresivas y malos tratos, y me desbordo tanto en el dolor que termino alterando muchísimo más ese ritmo hacia el que va el divorcio. Alexa, estamos, ay, perdón, Andrés. No, vamos a los mensajes institucionales, pero entonces hagamos un compromiso, que vamos a desarrollar esas dos etapas que nos faltan, pero también lo que planteaste ahora, que es muy importante, porque hemos escuchado a nuestros televidentes, están muy interesados en saber por qué, si es relacionado el divorcio con los hijos, qué tanto lo afectamos y si es una decisión que debemos tomar o no a partir de nuestros hijos. Eso sí, ahora sí, Natalia, nos vamos a los mensajes institucionales. Nos fuimos a corte de mensajes institucionales, ya volvemos.
Y seguimos pariboleando con vos hoy desde el Parque de la Floresta. Estamos hablando del divorcio desde ese componente emocional. Y tenemos le damos paso en este momento a llamada de televidente por la línea telefónica 411-8768. Liliana Moreno desde Envigado. Liliana, muy buenas tardes, pariboleando con vos. Buenas tardes. Los felicito por este programa. En estos momentos estoy viendo por lo del tema del divorcio. Yo me divorcié y mi hija tenía 7 años, una edad muy dura, pero nosotros somos muy costumbristas, los padres. Entonces no nos damos pues como a una mentalidad abierta a la separación o al divorcio, y sabemos que hay pues como muchos efectos en los hijos. Mi hija es hija única, pero fue duro, la decisión la tomé yo. Y ella sufrió bastante, pero de todas formas superamos pues como todo esto del divorcio. Yo estaba hablando de las costumbres paisas. Es muy difícil para nosotros esa mentalidad que nos metieron desde pequeños, que no nos podemos separar, que tenemos que tolerar, que tenemos que aguantar. Pero ya en la generación mía, yo tengo 54 años, ya uno como aterriza y dice, bueno, si no sirvió, no sirvió, y tengo que sacar a la niña adelante. Pero uno se casa realmente cuando, en la edad mía, como con la familia también. No se casaba uno con el marido, sino con la mamá y sí, con señora. Los hermanos de ellos también. Uno forma parte de esa familia y todo el mundo opina. Todo el mundo opina en ese divorcio. Usted no se puede separar, ni uno creció con la religión, monjas y todo eso. Entonces, toda esa, la cultura, no en el tiempo de nosotros, en la edad mía, la cultura que uno se desarrolla o crece, es difícil como aceptar el divorcio. Sí, señora. Entonces, ahora la mentalidad de los jóvenes es diferente. Ya la mujer es independiente, ya trabajan ambos, entonces si no funcionó cada cual. Muy bien. Vamos a retomar, Andrés, doctora, vamos a retomar la llamada de Liliana que acaba de hacer y muchísimas gracias, y también de doña Bernarda Rendón desde Laureles. Porque, claro, cuando hay un divorcio y hay hijos, es como el mayor temor, yo creo, en una relación. ¿Qué va a pasar con los hijos? ¿Cómo van a estar ellos? Entonces, detengámonos aquí este bloque para hablar de lo que pasa con los hijos y cómo debemos proceder, sobre todo, si estamos pasando por un divorcio. Bueno, dentro de los conflictos de pareja, dentro de los conflictos familiares, es muy importante tener primero que todo en cuenta que los menores y los hijos, así sean mayores de edad, porque hoy estuve atendiendo en consulta a una pareja que se va a divorciar y que generalmente involucramos a los hijos en esta problemática. Entonces es muy importante, primero, que antes de tomar la decisión, entonces en la etapa de la ira, en la etapa de la negación, en la etapa de la culpabilidad, en la etapa del dolor, no involucrar a nuestros hijos, así sean mayores de edad. Porque a veces creemos que porque son mayores de edad, que entonces que ya comprenden, que ya saben, que ya aceptan, y terminamos poniéndolos en el centro de la discusión y haciendo parecer que son ellos los culpables de que también se tome esta decisión, y esto nos limita la capacidad de hacernos responsables. Entonces eso es primero lo más importante, que a nuestros hijos y nuestras hijas les comuniquemos solo la decisión de divorciarnos en la etapa final, psicológicamente hablando, que es la etapa de la aceptación. Cuando ya la pareja haya madurado esta decisión, se la comunicamos entonces a los hijos. Segundo, tener en cuenta de que una cosa es la relación de pareja y otra cosa es la relación de padre o de madre. Que pese a que se acabe ese vínculo como pareja, van a continuar existiendo unas obligaciones, unas emociones, una vinculación emocional, y nuestro sistema familiar va a seguir siendo en relación a que somos dos personas divorciados, pero que continuamos teniendo ese vínculo de padre y madre respecto a los hijos. En las constelaciones familiares se nos dice de cómo referirnos acerca de nuestra expareja
o la persona que fue nuestro cónyuge respecto a cuando ya estamos divorciados, entonces es muy fácil decir la madre de mis hijos o el padre de mis hijos. Y de esta manera estamos demostrando que subsiste un vínculo de por vida y que ya no es el ex, porque eso del ex siempre trae una connotación y una carga psíquica y una carga emocional bastante pesada que nos recuerda toda una historia, digamos, de trauma o de dolor o de insatisfacción. Entonces, ¿cómo se debe decir? El padre de mis hijos. El padre Hablé con el padre de mis hijos, hablé con la madre de mis hijos y así entonces también me puedo presentar de una manera más clara frente a la vinculación que tengo. Otro aspecto que debemos de tener en cuenta con respecto a los hijos es que se establecen unas obligaciones, unas que son de orden jurídico, pero que hay unas obligaciones que no pasan por lo jurídico, sino que son psíquicas, emocionales, que es continuar esas visitas en el amor, ese compartir, las llamadas, los cumpleaños, los regalos, todas esas maneras de manifestaciones del afecto y del buen trato que dan cuenta de que pese a que ya no continúo con mi pareja, sí quiero continuar con un proyecto como padre o madre y desde esa manera posicionarnos. Respecto a los niños, es muy importante y a las niñas de que cuando están tan pequeños busquemos asesoría porque si estamos en etapas en las cuales estamos centrados en el dolor, en el miedo y en la rabia, muchas veces no vamos a poder entonces hablar con nuestros hijos y con nuestros niños y nuestras niñas de una manera sana, contarles cómo es que es esa historia de que el papá y la mamá llegaron a esta decisión para ya no están más juntos, pero que van a continuar en el amor respecto a ellos o a ellas. Entonces es muy importante buscar la asesoría en ese nivel. Y lo otro que es bastante importante es que la pareja debe construir un relato en común. ¿Qué es en un relato en común? Que ambos decidan qué contarle al niño o a la niña. Es decir, cómo le van a explicar su realidad emocional y su decisión. Si lo construimos entre los dos, vamos a buscar no culpabilizarnos, vamos a buscar no mostrar quién es la bruja o el brujo, sino que cada uno de los dos va a tomar una responsabilidad y entre los dos le van a contar cómo es que se va a dar ese proceso para que el niño y la niña entiendan que es un asunto de dos y que no culpabilicen a ninguna de las dos partes. Alexandra, última pregunta y último minuto de programa para que seamos muy breves, por favor, pero no nos quedemos con esta inquietud, ¿cómo fortalecernos emocionalmente para afrontar ese divorcio? Bueno, el fortalecimiento tiene que ser siempre, ese es un asunto de amor propio. Yo como ser humano a veces estoy tan vacío de amor que entonces me encuentro con un otro que creo que me va a llenar y me va a dar ese amor y me va a suplir esas necesidades afectivas y por eso es que es tan desgarrador y tan doloroso el terminar esos vínculos porque es que siempre estamos esperando que sea el otro ser quien nos llene. Entonces, desde ese punto de vista, siempre así estemos en pareja o estemos solas, es necesario entonces trabajar la autoestima, el autoimagen, trabajar toda esa parte, digamos, del amor hacia sí misma. La otra situación es que cuando estamos enfrentando entonces ese proceso de divorcio, es muy importante, uno, la reflexión. Entonces, que yo empiece a reflexionar por qué me uní con esa persona, cuál fue la historia, qué pasó. Existen muchas técnicas para generar procesos reflexivos. Una es que empiece a hacer el diario, empiece a escribir, no para comunicar, sino para que yo misma, para sanar y para que yo misma pueda hablar conmigo misma y me pueda contar esa historia de una manera donde pueda llegar a ciertas reflexiones que no he podido llegar a través de la palabra. Otro aspecto importante para abordar el divorcio es buscar la ayuda espiritual. Hemos desvirtuado que la espiritualidad es un asunto de verdad, de vida, de esa conexión con la trascendencia. Entonces la espiritualidad tú la encuentras donde tú desees,
para que desde ahí entonces vivas y te sanes y te comuniques nuevamente con el sentimiento de vida y el sentimiento de amor universal. Abogada Alexandra Rodríguez, es siempre muy satisfactorio conversar, parihuelear con usted, porque un tema tan difícil usted lo hace ver mucho más sencillo. Gracias por su ayuda. Andrés. Sí, de esta manera nos despedimos con reflexiones y sobre todo con el cariño que le entregamos a nuestros televidentes con los temas que les llevamos día tras día. Aquí no tenemos posiciones ni personales ni profesionales, simplemente la oportunidad de que ustedes tomen las decisiones y que estén bien asesorados con Parigualiendo con Vos. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Que tengan una feliz tarde.